Y bienvenidos a la segunda entrega de este Vía Magazine. Hoy una noche especial recibiendo la primavera en un lugar maravilloso. Privilegiado, en las termas del Arapey, Altos del Arapey, señores, con ustedes. Estamos con Patri felices de estar aquí nuevamente con ustedes. Agradecerles primero que nada el seguimiento que tuvimos en la página de Facebook Vía Magazine TV. Miles de visitas, muchos comentarios, buenos, gracias. Todos elogios, Seba. Así que todos elogios. Y recibiendo la primavera, y mirá cómo nos vinimos. Divina, divina, Patri, con ese vestido, me encanta. Contalo vos, Seba. Un estampado divino de gasa, súper amplio, cómodo, lindo. Yo también me vine de Saf, un monito elegante, precioso, tranqui, azul. Mi make-up, por favor, Soledad Ortiz, muchísimas gracias, Sol. Divina. Divina. Sol divina. Estudia y en cada entrega nos va a seguir sorprendiendo. Tu pelo también. Por favor, mi pelo de Pablo Dimey, espectacular. Cómo nos atienden, cómo nos miman allí. Un besito para todos ellos, para todo el equipo, para todo el staff. Desde aquí vamos a estar mostrándole todas las notas que tuvimos. Espectaculares, exclusivas para nuestro programa. Un lugar, Eva, de un lugar de encanto, un lugar que está colmado, está pleno este hotel, lleno. Este Altos de Arapey. Nos hemos encontrado con personalidades del ambiente, vos, Patrick, que conocés más que yo. Gente de la televisión uruguaya que está aquí, que camina por aquí, que aprovechan, que disfrutan del entorno, las piscinas detrás de nosotras, Eva. ¿Qué decir, no? Si lo tienen aquí. Un orgullo que se vengan a nuestra tierra. Tantas personalidades, tantos actores, gente conocida, deportistas, todos vienen a disfrutar de nuestra querida tierra. Nuestras aguas termales, ¿verdad? Por excelencia. Y bueno, y este clima fabuloso que está acompañando. Una noche espectacular. Más que linda. Así que bueno, ya les contamos, nos vamos un pequeño corte chiquitito. Nos vamos a la pausa. Y les vamos a mostrar todo lo que tenemos para hoy. Verte y sentirte bien, pasá por Casa Rodríguez. Todos los caminadores, bicicletas ergométricas, remadores, plataformas vibratorias, elípticos, multigimnasios, bancas, pesas y todo lo necesario para ejercitarte a full. Casa Rodríguez, con su siempre renovada sección Fitness, Brasil y Ascencio, teléfono 473-34008. Ahora podés hacer las previas y disfrutar de la mejor gastronomía en un excelente ambiente con una agradable atención. Mr. Bean Resto Bar. Hacé tu reserva al 473-51-675. Mr. Bean Resto Bar. Luis Alberto Herrera, 215. Bueno, Eva, y para este primer bloque tenemos una presentación muy especial, porque tenemos una primicia para compartir con todos ustedes. Se van a sorprender realmente. Estuvimos con Ángelo Chapino y él nos cuenta todo acerca de ese rincón mágico, emblemático de Salto, como es el Ayuí. Ángelo Chapino, contanos de tus comienzos. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué te puedo contar? Que arranqué de muy joven.
una época que comencé con desfiles, hacía muchos desfiles para casas comerciales de Salto. Y bueno, después vino la parte bolichera, donde comencé como relaciones públicas, estuve también de barman. Fue ahí cuando me entusiasmé un poco y me fui a Punta del Este, hice 8 temporadas en Punta del Este, trabajando en varios boliches top del momento, donde conocí mucha gente famosa, muchos capos en decoración, en puestas escénicas. Y bueno, fue como ahí que me fui dando cuenta de que era lo que yo quería empezar a realizar. Siempre escabulléndome por los costados y después, bueno, como gran astuto, salía por la puerta grande. Bueno, hasta que en un momento me invitaron a participar de desfiles. Bueno, después, cuando retomaba de las vacaciones, mucha gente se enteraba de lo que yo estaba haciendo porque muchos salteños visitaban los boliches y entonces como que se corría, Ángelo está allá, estaba haciendo esto, estaba con esto y me llaman de boliches y yo traía todos los eventos que estábamos haciendo allá, los traíamos acá para apertura de temporada invierno, por ejemplo de Aisha, que fue una época que estaba de Eunice Castro, que era top del momento, que estaba en todos los medios. Hicimos un evento muy, muy lindo ahí que trajimos todas las chicas top del momento de que estaban en Montevideo y Punta del Este. Decoplan es una pasión para Chapi. Exacto. Es todo de mí. Yo, siempre que me contratan para algo, asumo esa responsabilidad, siempre y cuando sé que la puedo cumplir. Me gustan los desafíos. Hay cosas que son mucho más copadas que otras. ¿Cuáles son más copadas? Y por ejemplo, cuando el cliente confía en vos y te dice, Sonia, mira, sueño con los 15 años de mi hija, es la boda de mi hija y quiero que me hagas algo especial, quiero que seas vos y que te puedas volar, elevar. Y una vez cuando me meto en mi mundo y mi cabeza explota y buscándole esas cosas que no las ves en ningún lado. Y hay veces que estoy un poco bloqueado y paro y agarro, salgo un rato, vuelvo, me encierro y busco y busco y busco, investigo materiales. Hablabas de cuando confían en vos, y confiaron en vos para el complejo Ayuí. Sí. ¿Y qué se viene? Se viene algo muy lindo. La verdad que es algo que me llena mucho de alegría. Hasta ahora me emociona, yo creo que ahora recién me está cayendo la ficha porque estamos en plena elaboración del lugar. ¿La emoción por qué? Porque es el Ayuí, porque que explica es el Ayuí, históricamente. Por todo lo que invoca. Es algo, creo que cada día me doy cuenta que es algo más inmenso de lo que yo imaginaba. Por toda la gente que se acerca día a día. Sin más, te cuento el otro día, hace 2 días atrás, llego y estaba sin vidrios, porque hoy recién pudimos colocar toda la parte de vidrios. Y había una guía turística y un panameño. Y me invita a sacar fotos y fotos y fotos. Y yo le digo, disculpe. Y dice, no, yo soy guía turística, no te preocupes. Él es de Panamá, es ingeniero, es amante de las obras del Ladio Diestra, está recorriendo todo Uruguay. Y bueno, me puse, mirá, hasta ahora me hizo hora. Me puse a hablar realmente con él. Sí, me puse a hablar con él y es impresionante. La verdad que el hombre era un genio. Es un genio, todas las cosas que nos dejó. Y bueno, en Salto nos dejó esa joya, la costanera a orillas del río, ¿no? Que a su vez ahí pasó el prosa, ¿no? Esa emoción. Nada más ni nada menos, digo, creo que a nivel de Uruguay es esto. Esa es la inmensidad que yo estoy sintiendo y estoy sintiendo un compromiso inmenso. A eso vamos, el compromiso. Y el compromiso es enorme, el respeto, como vemos que le tenés al lugar por su historia y por todo lo que involucra, es enorme. Y por eso también el proyecto del complejo es enorme. Exacto, mirá, le cambiamos el nombre de complejo por todo lo que invoca. Cuando compramos el pliego, decía sector gastronómico y afines. Entonces dijimos, ¿por qué no hacer las dos cosas? Y tal, era la idea hacer las dos cosas, y es la idea. Simplemente que la vamos a hacer en 2 etapas. Presentamos un salón de fiestas, que vamos a estar realizando todo tipo de eventos. La segunda etapa es el restaurante, que va a quedar para septiembre, octubre del año que viene.
prefiero concentrarme bien en el salón, dejarlo hermoso. Ya estoy comprometido con fiestas para diciembre, o sea que tengo que estar haciendo el lanzamiento a mediados de noviembre. ¿En qué estado encontraste la Yui? La verdad que creo que todos los salteños sabemos en el estado que estaba la Yui. Estuvo sufriendo varias inundaciones, donde mucha gente después ingresó y bueno, lo destrozaron. No había casi vidrios, no hay una canilla, no hay nada eléctrico, toda la parte de toilette, no existe nada, cañerías rotas, está la verdad que bastante en ruinas, por no decir del todo en ruinas. Va a costar, está costando muchísimo levantarlo, muchísimo esfuerzo, pero bueno, estamos ahí metiéndole con el arquitecto, con constructores, hay un grupo de gente que le está metiendo toda la garra y bueno, me está apoyando en que eso tenemos que sacarlo adelante, eso tiene que volver a brillar. ¿Volver a brillar y de qué manera? Y de la manera al estilo de Coplana. Es un proyecto que está muy bueno, se le ha puesto muchas horas, muchas noches, sin dormir. Cuando presentamos el proyecto, bueno, a su vez del salón de fiesta y el restaurante, invoca un montón de cosas en lo sociocultural, donde se van a estar haciendo eventos a beneficio los días domingos, el día que yo no tenga alquilado el salón, se van a estar haciendo exposiciones para jóvenes diseñadores, gente de fotografía. Me estoy conectando con gente de que son rescatistas de perros para hacer algo para los perritos. Soy muy amante de los perros. Se van a estar haciendo cosas lindas, dándole la oportunidad a gente que comienza o que realmente lo necesita. Y todo esto vamos a tener la posibilidad de verlo en un proyecto 3D. Sí, vamos a tener la primicia acá en este programa, porque lo vio únicamente el arquitecto y el constructor, y algunas empresas que nos están apoyando y que están muy interesados en estar en el complejo Ayui. Así que tenés la primicia. Esto es la primicia, sí. Como bien decís, y esto nos honra, realmente nos honra, la confianza también, ¿verdad? La confianza que se devuelve, de alguna manera, tener la oportunidad, la posibilidad de acceder a este proyecto 3D, que realmente, bien decías, ¿no? El estado en que ustedes se encontraron en la Yui, en el estado en que todos sabemos que estaba la Yui, para llegar a esto, a este proyecto 3D, realmente emociona. Sí, 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 muchísimo. Bueno, estamos metiéndole con todo, estamos todo el día ahí. Surgen inconvenientes y bueno, hay que solucionarlos y bueno, ya hoy ya lo tenemos cerrado, están todos los vidrios colocados, está toda la parte eléctrica del apartamento y de la cocina, ya está casi todo instalado. Posiblemente la semana que viene ya pasamos al salón. Tenemos gran porcentaje todo hidrolavado. Bueno, después viene toda la parte de parque, que eso es lo que también va a llamar mucho. Una cosa diferente, totalmente diferente, sí, innovador, como que parece que Decoplanner vuelve a marcar otra tendencia, a llevar a que toda la gente lleve a esa propuesta diferente, la esencia de lo distinto.
Para verte y sentirte bien, pasá por Casa Rodríguez. Todos los caminadores, bicicletas ergométricas, remadores, plataformas vibratorias, elípticos, multigimnasios, bancas, pesas y todo lo necesario para ejercitarte a full. Casa Rodríguez, con su siempre renovada sección Fitness, Brasil y Ascencio, teléfono 473-34008. Ahora podés hacer las previas y disfrutar de la mejor gastronomía en un excelente ambiente con una agradable atención. Mr. Bean Resto Bar. Hacé tu reserva al 473-51-675. Mr. Bean Resto Bar. Luis Alberto Herrera, 215. André Lafón, una joven promesa del automovilismo uruguayo, estuvo con nosotros en Vía Magazine. Nos fuimos hasta el taller y nos contó todo esto. Con André Lafón, en su taller, en este lugar de internación del auto. ¿Cómo estás, André? Bueno, buenas noches. Sí, acá estamos en el taller en donde reparamos el auto, le hacemos modificaciones y bueno, fecha a fecha vamos a las modificaciones que pensamos hacerle. Bueno, acá es donde lo hacemos, así que siempre intentando agregarle algo para intentar de mejorar, ¿no? André, contanos desde tus inicios, ¿cómo empieza esta pasión por correr, en dónde y a qué edad? Bueno, la verdad que todo empezó porque mi padre corría antes, hace más de 20 años, y bueno, yo de chiquito lo acompañaba a todas las carreras, y bueno, a los 6 años cuando me regalaron mi primer karting fue que debuté acá en Uruguay en Salto, y bueno, así empezó todo, empecé toda la escuelita de karting, hasta que pasé al Fórmula a los 16, ahí pasé a Argentina también, hice alguna fecha en Argentina en Fórmula. Bueno, y después tuve un parante de 3 años por empezar facultad y extras, que bueno, que después luego lo pasé a esto que es el auto con techo, superturismo, y que arrancó todo este año. Sabemos que estudias también. ¿Cómo te organizas con el horario? Claro, sí, no, la verdad que esto lleva mucho tiempo, tanto en lo laboral, en lo que le hay que hacerle al auto, tanto en lo que hay que hacer fuera del auto, que es tanto ver tema sponsor como ver todo lo que se requiera de herramientas, ¿no? Y sí, esto siempre lo hacemos luego del horario de trabajo, o sea, después de las 6, 7 de la tarde que viene Javier Silveira, que es quien hace todo, ¿no?, en el auto. Así que sí, esa es la hora que venimos, después de las 7, que nos quedamos hasta 10, 11, 12, o así hay que seguir un poco más, seguimos. Todo esto, cuando empezamos, fue un proyecto que no sabíamos si lo podíamos hacer por un tema de que, bueno, tiene alto costo por ser la categoría nacional, la categoría principal, digamos, de automovilismo. Pero sí, cuando arrancó todo por Ford, por Multimotor, que fue quien nos brindó el auto. Y bueno, y ahí fue que empezamos a mostrar un proyecto que, la verdad que presentarlo de cero era un poco difícil. Así que sí, gracias a Guarino, Grupo Ideas, fueron los principales que confiaron en nosotros para poder empezar todo. ¿Y empresas salteñas son? Y son, claro, es un auto, como explicaba, 100% salteño, tanto del equipo como de todo lo que le rodea, hasta los sponsors, ¿no? Estudiás, trabajás, tenés al auto internado acá, como nos decías, ¿no? Después de esa carrera brillante que corriste en el Pinar. Esto es gracias a un equipo grande de personas que ya mencionabas, ¿no? A uno de los mecánicos, pero es un equipo importante que te apoya en cada carrera y que te apoya aquí en el taller día a día. Sí, ni que hablar, como te decía, esto, al ser muy salteño, lo que veíamos más es que el tema del personal, como te decía, Javier es quien el encargado que armó todo el auto, Carlos Morier, el ingeniero de Argentina, que es que dirigió todo el proyecto y el que nos dirige todo ahora y sigue acompañándonos fecha a fecha. Después es muy, toda la otra parte es todo amigos, muchos amigos que se han reunido y que bueno, entre todos empezamos a cada uno aportando su granito de arena, que
La verdad esto sirve, como decíamos, del que se va mate hasta el que aprieta la última tuerca, porque entre todos, viste, vamos haciendo todo. Así que sí, como te decía, mucho, todo de salto, mucha gente de que se acerca y bueno, que ahora como se va enterando un poquito todo, va juntando más gente también, ¿no? André, decime, ¿qué velocidad llegas en los diferentes tramos de la pista? Y lo que tiene el auto, los circuitos de acá, más que nada, que el ser un poco chico, de rectas cortas, no permite desarrollar esa velocidad. Pero altas velocidades llegamos, alrededor de los 200, sí. Pero el tema es que lo desarrolla en pocos metros, ¿viste? Claro. Eso es lo que tienen estos autos, que en pocos metros levanta esa velocidad, cerca de 200. A propósito de esto que menciona Eva, en el Pinar te destacaste, ¿no? A lo largo de todo el torneo, todo el campeonato. ¿Cómo es eso? Porque dicen que la FON aprieta el acelerador y es de los pilotos que, o el piloto uruguayo que mantiene el pie en el acelerador. La verdad que no esperábamos tener en tan poca fecha el avance que tuvimos, ¿no? Pensábamos cuando armamos el proyecto hacer algo de a poco, pero llegar a fin de año capaz metiéndonos entre los 10 y si llegábamos a los 5 mejor, ¿no? La verdad que nos sorprendió eso un poco, que ya en 6 fechas podamos estar peleando con los 3 primeros. Así que eso es un poco lo que nos alegra y nos motiva más a seguir metiéndole un poco más al trabajo en el auto, ¿no? ¿Los objetivos? Y ahora, como objetivo principal, terminar este año. Intentar, como ya que pudimos meter un podio, intentar de repetir algo en Rivera y Mercedes y Pinar, si se puede dar mejor también. Y ver si podemos seguir también con Ford para el año que viene, ver qué podemos cerrar y si los sponsors siguen acompañando, intentar hacer toda la temporada 2017. Ya pagaste el derecho de piso, ¿no? Hablando. Y, sí, eso es un poco lo que suma ser del interior, ser nuevo y ir con un equipo prácticamente particular como somos. A ir a hacerle frente a estos equipos que están hace muchos años ya y con más de un auto en un mismo equipo, ¿no? Ahora yo creo que ya con este tercer puesto en la última fecha y primero en las particulares mostramos que el auto está, que el equipo está firme también, que podemos seguir avanzando y mostrando de que no es casualidad, ¿no? Que en tan poca fecha nos sigamos metiendo adelante, así que como te dije, ahora seguir trabajando y eso nos genera un poco más de fuerza y más motivación capaz para seguir, ¿no? Y sentirte bien, pasá por Casa Rodríguez. Todos los caminadores, bicicletas ergométricas, remadores, plataformas vibratorias, elípticos, multigimnasios, bancas, pesas y todo lo necesario para ejercitarte a full. Casa Rodríguez, con su siempre renovada sección Fitness, Brasil y Ascencio, teléfono 473-34008. Thank you.
Ahora podés hacer las previas y disfrutar de la mejor gastronomía en un excelente ambiente con una agradable atención. Mr. Bean Resto Bar. Hacé tu reserva al 473-51-675. Mr. Bean Resto Bar. Luis Alberto de Herrera, 215. Salto tiene muy buenos músicos. Esta vez le toca a Hover, que estuvimos con él charlando, y nos contaba que va a ser un recital en el Teatro La Rañaga a beneficio de todas las manos. Contanos cómo comenzaste con toda esta pasión de la música. Bueno, buenas noches para las dos. La verdad que es una gran oportunidad, estamos muy felices. Hace más o menos 2 años que comenzamos con este proyecto de reinventarnos, de empezar a grabar nuestro propio material. En este caso me tocó abandonar el dúo Folklore, lo estábamos hablando hace un ratito. El dúo Araimán, que nació por allá por el año 2010. En el año 2013 comencé a elaborar mis propios temas, comencé a componer nuevamente, y bueno, de allí surgió la idea de cambiar un poco la ritmología, de abandonar un poco lo que es el folclore, que si bien son las raíces que uno tiene, creo que llega un momento de la madurez, llega un momento de la persona, del músico, que quiere sacar por ahí esas materias pendientes que tiene. Y bueno, a mí me pasó que hace prácticamente 2 años comencé a componer. Te diría que me manejo por el ritmo del rock, de la bachata, también hay algo de balada, o sea, un poco más la música contemporánea, con lo que me crié escuchando, sin abandonar mis raíces, pero sí volcándome un poco más a lo moderno. Y bueno, de allí surge la idea de Hover. Muchos me preguntan a veces también por qué Hover, y muchos no saben que mi segundo nombre es Hover. Algunos pensaron que era el nombre de la banda también. Mis compañeros, por suerte, decidieron de que tenía que seguir esa dirección, y bueno, así es un poco como se va orientando todo esto. Y bueno, el 10 de junio, afortunadamente, con un teatro bastante colmado, por suerte. La segunda vez, ¿te preparás para un segundo La Rañaga? Para un segundo La Rañaga, sí, que va a ser ahora el próximo 13 de octubre. Pero el 10 de junio pasado se hizo el lanzamiento del álbum Impulsos, que fue la obra completa. Y bueno, la verdad que salió muy bien. Vinieron músicos invitados de Argentina, y para esta nueva propuesta, por suerte, tenemos la oportunidad de estar apoyando al Centro de Todas las Manos, de acá de Salto. Es también algo que nos granito de arena que están aportando. Es algo que nos llena y honestamente nos completa, porque digo, está bueno ayudar, está bueno extender la mano, está bueno decir, bueno, desde nuestra posición a veces qué podemos hacer, qué podemos incorporarle a la sociedad, por ahí sensibilizarlo un poco también, para que se animen, para que vean que a veces no solamente desde la música, sino también desde el trabajo. Desde cualquier lugar se puede ayudar. Exacto. Y bueno, también es un poco golpearle la puerta a veces a esas personas que basta con tocarlas un poquito y se animan a colaborar también. ¿Qué preparás para este Teatro La Rañaga? Para este Teatro La Rañaga tenemos una propuesta un poquito más amplia. Vamos a tener una banda invitada, una banda que es local de acá de Salto. Una banda que está sonando muy bien, que también es una banda joven, se llama Perdí la Púa. La verdad que ya me he dado el gusto de compartir algunos ensayos con ellos, son muy buenas personas. También se sumaron en el momento que les transmití mi idea de poder hacer un show a beneficio, sin ningún tipo de objeción, dijeron que sí. Así que van a estar apoyando también el evento ese día. Y bueno, sin duda vamos a estar
joven repleto de música. ¿Y a largo plazo qué proyectos tenés como para contarnos un poco? A largo plazo, lo que es... ¿Otro recital? Sí, sí, estamos pensando a nivel local, tal vez ya ir finalizando lo que es esta etapa de las actuaciones acá locales. Tenemos el proyecto de por ahí hacer algo en Montevideo, tal vez puede ser la Sala Zita Rosa, se está viendo por ese lado. Y bueno, indudablemente ya se está buscando y estamos generando vínculos con Argentina, también un poco con Brasil. Hay cosas, tenemos por suerte un abanico bastante enriquecido en ese sentido, así que esperemos que se dé con buena finalidad y que esto siga adelante. ¿Cómo es eso de componer? ¿Cómo es el proceso de componer? Sabes que me pasa y me ha pasado con las 10 canciones que me tocó componer hasta el momento. No hay horario definido, no necesariamente se tiene que estar con cierto entusiasmo, por ahí puede surgir un momento de inspiración. Un momento puede surgir en cualquier cosa. Me pasó con todas las canciones que tienen su alma, te podría decir, que cuando salen es como que alguien más me cuenta cómo va a ser esa canción. En realidad no es más, te transformás como en un espectador y nada más la escribís y la ejecutás, más allá de que después siempre se pulen cosas, se va mejorando, pero siempre que las canciones me han surgido ya como que tienen su propia estructura y como que ya no se movilizan de ese sitio, así que... ¿Y algún instrumento de tocar? ¿Guitarra? Sí, sí, mirá, de los instrumentos de cuerdas hago guitarra, hago bajo eléctrico, me gusta el violín. Después de lo de percusión también me gusta la batería y toco batería. Hago algo de teclado, hago algo de... Así que lo tuyo es la música. Sí, sí, la verdad que me he inclinado bastante por ese lado. Vamos a repetir la fecha en el Teatro La Rañaga. Es en el Teatro La Rañaga, aquí de Salto. Es el 13 de octubre, próximo 13 de octubre. Y bueno, es a beneficio del Centro de Rehabilitación Psicomotriz y Cognitivo de Todas las Manos de Salto. La verdad que los invitamos a todos a que nos acompañen, a que se animen a escuchar esta nueva propuesta. Y bueno, nada más, gracias a ustedes por su tiempo. Gracias a vos. Y bueno, espero verlas por allá, por el teatro. Muchas gracias. Bueno, gracias. Y sentirte bien, pasá por Casa Rodríguez. Todos los caminadores, bicicletas ergométricas, remadores, plataformas vibratorias, elípticos, multigimnasios, bancas, pesas y todo lo necesario para ejercitarte a full. Casa Rodríguez, con su siempre renovada sección Fitness, Brasil y Ascencio, teléfono 473-34008.
Ahora podés hacer las previas y disfrutar de la mejor gastronomía en un excelente ambiente con una agradable atención. Mr. Bean Resto Bar. Hacé tu reserva al 473-51-675. Mr. Bean Resto Bar. Luis Alberto Herrera, 215. Nos metimos al agua en la embarcación de Horacio Fontes. Nuestra producción, Pablo Malatesta, Marcelo Galarza, estuvieron allí, compartieron la experiencia de la pesca deportiva del Dorado, esto que trae a gente de todo el mundo, esto que se disfruta tanto. También llegamos al Hotel Pájaros Pintados, un hotel ideado exclusivamente para pescadores, el único en Uruguay, ¿eh? Compartimos la nota, la disfrutamos en familia, imperdible. El río Uruguay es de los más claros y limpios de la región, por su fondo de arenas blancas, toscas coloradas y grandes pedregales que hacen que sus aguas aparezcan libres de sedimentos. En la zona de Salto Grande, arriba y aguas abajo de la represa, se encuentran los ejemplares más grandes de dorados que se puedan imaginar. Cuna de 22 récords mundiales durante las últimas 4 temporadas, esta zona ofrece la oportunidad de pescar los dorados más grandes del mundo. Se trata de un pez muy agresivo, voraz, de movimientos rápidos. Tiene una fuerza impresionante, son capaces de realizar saltos espectaculares y nunca dejan de luchar por su libertad, características que transforman a la pesca de esta especie en uno de los mayores desafíos para el pescador deportivo. Es por eso que a lo largo del año, miles de pescadores de todas partes llegan para dar rienda a su pasión por la pesca deportiva. Colfish de Horacio Fontes es una de las empresas encargadas de guiar a esos miles de aficionados en este tramo privilegiado del río de los Pájaros Pintados. Y así es como Vía Magazine se animó a vivir esta experiencia de aventura que propone Horacio en su embarcación. Subimos para compartir ese momento emocionante e inolvidable con pescadores que llegaron desde Brasil y tuvimos, además del disfrute de la poesía del paisaje, nuestra presa tan codiciada, la que luego volvió a su lecho. Horacio fue pionero con su embarcación y es por eso que ha compartido experiencia con tantos hasta hoy, algunos de ellos personajes destacados de todos los tiempos, como ser Yulisa Reynoso, embajadora de los Estados Unidos, el presidente Tabaré Vázquez, Juan Martín del Potro, Pablo Cuevas, Edison Cavani, Álvaro Recoba, el mismo George Bush hizo contacto con Horacio Fontes y estuvo a punto de subir, pero no pudo acceder por las limitaciones de su propia investidura. La represa hidroeléctrica de Salto Grande, enclavado en un marco natural de imponente belleza, aguas arriba a la inmensidad del lago Salto Grande con casi 80.000 hectáreas de superficie y con su cota de agua a la altura ideal de 35 metros. La represa hidroeléctrica de Salto Grande, enclavado en un marco natural de imponente belleza, aguas arriba a la inmensidad del lago Salto Grande con casi 80.000 hectáreas de superficie y con su cota de agua a la altura ideal de 35 metros. Aguas abajo, la majestuosidad del río Uruguay, con una altura óptima de entre 3 y 5 metros y con su superficie surcada por caprichosos remolinos y veloces correderas entre milenarias rocas que insinúan su silueta. Justo allí, pegadito a la represa, se encuentra el Hotel Lodge Pájaros Pintados. Este testigo y cómplice, privilegiado, armonioso y único en Uruguay destinado a pescadores. El Hotel Pájaros Pintados debe su nombre a su esencia, y se galardona de recibir a los fervorosos amantes de la naturaleza, buscadores de estas maravillas en el mundo. Llegamos acá a través de la internet y por ahí estábamos buscando lugares para la pesca deportiva y acabamos que descubrimos acá y tenía unos amigos míos que ya venían acá y me trajeron para conocer el lodge, Pájaros Pintados y... Bueno, hace 6 años que venimos acá y siempre fuimos bien tratados, la persona muy agradable y le gustaba mucho la naturaleza que tiene acá, la paisaje que tiene y todo eso que cerca la pesca deportiva que acá hay mucha pesca y buena pesca también. A mí me gusta mucho la pesca porque, além de ser un hobby, es un... diversión y es una terapia también. Nosotros cuando venimos acá hacemos una terapia para la cabeza, para la mente y por eso gustamos de la pesca. Porque nosotros gustamos mucho el salto por el pueblo, por la naturaleza que tiene la ciudad, acerca del río, mucho linda, muy hermosa y el pueblo también muy amable y
Por eso nosotros estamos retornando y siempre que podemos nosotros volvemos acá. Wow, I feel good. Y sentirte bien, pasa por Casa Rodríguez. Todos los caminadores, bicicletas ergométricas, remadores, plataformas vibratorias, elípticos, multigimnasios, bancas, pesas y todo lo necesario para ejercitarte a full. Casa Rodríguez, con su siempre renovada sección Fitness, Brasil y Ascencio, teléfono 473-34008. Ahora podés hacer las previas y disfrutar de la mejor gastronomía en un excelente ambiente con una agradable atención. Mr. Bean Resto Bar. Hacé tu reserva al 473-51-675. Mr. Bean Resto Bar. Luis Alberto de Herrera, 215. 150 años de la cerveza en Uruguay. Un resumen de lo que fue esa gran fiesta.
verte y sentirte bien, pasá por Casa Rodríguez. Todos los caminadores, bicicletas ergométricas, remadores, plataformas vibratorias, elípticos, multigimnasios, bancas, pesas y todo lo necesario para ejercitarte a full. Casa Rodríguez, con su siempre renovada sección Fitness, Brasil y Ascencio, teléfono 473-34008. Ahora podés hacer las previas y disfrutar de la mejor gastronomía en un excelente ambiente con una agradable atención. Mr. Bean Resto Bar. Hacé tu reserva al 473-51-675. Mr. Bean Resto Bar. Luis Alberto Herrera, 215. En la antigua Casa de Radio Cultural se celebró la Feria del Diamante. Arte, belleza y moda en esta breve nota. Thank you.
n'ait pas peur d'être celle qui fait des étincelles, étincelles qui t'a déçu. Sans elle, tu seras la plus belle. Moi, je roule sans gêne, j'égrène des graines de mots autour du cou. À mon tour de taille, je tourne la tête à tout ce qui s'en mêle. Belle comme état, même si Peggy n'est plus là, elle a Nina. Comme moi, je ne veux pas être une madone qu'on enferme dans l'oubli. Je veux qu'on me chante comme fredonne jusqu'à l'insomnie. Salto, tierra de bellezas. Estuvimos con la Miss Uruguay, Valeria Barrios, y nos contó su experiencia de ser nada más y nada menos que Miss Uruguay.
Y llegamos al final de esta nueva entrega de Vía Magazine. Gracias por recibirnos, Altos del Arapey. Gracias a la producción de Vía Magazine TV. Esperamos volver prontito por aquí. Gracias a la familia, a los amigos que están ahí siempre apoyando, Eva. Totalmente, gracias a la familia, a los amigos y a la gente. No nos olvidemos de agradecer que nos siguen a través de las redes sociales. Vía Magazine TV lo pueden seguir en Facebook, en nuestra fanpage. Así que los esperamos ahí también. Y por si se pierden algún programita o en alguna tanda se nos quedan, pueden ver todas las notas, se van a subir a esa página. Así que los esperamos por ahí también. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21 aquí por Vía Magazine.